Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. Good evening, Miss. How are you? I'm doing great. Really happy. Okay. I work on Saturdays and on Sundays. I work every day of the week, but I'm always happy that it's Friday. It gives me hope. Me da esperanza el viernes. I see. What about you? How do you like Fridays? ¿Le gustan los viernes or no? I like it. It's sobre good. Todo a esta hora. Que ya casi. Cuando ya pasó el caos. Ay, sí. All right. We're going to start with the night's class. But before that, we're going to do a review of what we were saying yesterday. ¿Quién me dice que estuvimos viendo ayer? Veamos. Let's refresh the memory. Refresquemos la memoria. ¿De qué estuvimos hablando ayer? Veamos. WH questions about the future. Yes, future with verb to be and auxiliary going to. And we were talking about WH questions. So we're no longer talking affirmative. We're no longer talking yes or no. We were starting to talk about WH or information questions, right? Siempre la estructura es bien parecida, si se recuerdan, a la del yes or no questions. Solo que antes del verbo to be, yo voy a poner la pregunta según la pieza de información que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo le pregunto, veamos, do we have volunteers? ¿Quién quiere contestar la pregunta? Veamos. To practice. Let's see. Si yo le pregunto a Katia. Katia, where are you going to go on Sunday? Where? ¿A dónde? Where are you going to go on Sunday, Katia? I'm going to visit my family in Apaco. Very good. Perfect. What if I ask Marbeli? Marbeli, what are you going to eat after the class? I am going to eat at the class hamburger. Okay. El after the class va al principio. After the class, I'm going to eat a hamburger. Okay? Good, Marbeli, thank you. Vamos con Rafael. Rafael, who are you going to call tomorrow? Who are you going to call tomorrow? I'm going to call. In the office. My office. Cuando ocupamos el verbo llamar. Cuando ocupamos el verbo llamar, call, no ocupamos ninguna preposición. Solo ocupamos el verbo llamar y el nombre de la persona o del lugar. Por ejemplo, I'm going to call my mother. Solo call my mother. Siempre solo va el verbo, el sujeto al que se le llama. Okay. Very good. Ricardo, why are you going to eat pizza? Why are you going to eat pizza, Ricardo? I am going. Why? Pizza. ¿Por qué? I am going eat pizza. It's because it's ¿cómo se dice? Bueno, delicious. It's delicious, correct. Yes, I'm going to eat pizza because it's delicious. Very good, Ricardo. Vamos con Ruth Abigail. Ruth, who are you going to watch TV with? Who are you going to watch TV with? ¿Con quién va a ver televisión? Who are you going to watch TV with? Ruth, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Okay, ¿con quién va a ver tele, Ruth? Who are you going to watch TV with? I'm going to watch TV with my mother. Very good. Correct. That is a correct answer, Ruth. Thank you. Vamos con Sandra Noemi. Sandra, when are you going to cook fried chicken? ¿Cuándo va a cocinar pollo frito? When are you going to cook fried chicken? I'm
Veamos. No la escucho. ¿Ustedes escuchan a Sandra? Sandra no se la escucha. No, teacher. Thank you. Sandra. I am going to. Okay. Tomorrow. Okay, I'm going to cook fried chicken tomorrow. Repeat. I am going to cook fried chicken. Fried chicken tomorrow. Correct. Very good, Sandra. Yes. Okay. Ahora lo que van a hacer ustedes es que van a escribir una oración, así como la que yo les acabo de hacer a cada uno de ustedes. Van a escribir una oración que le van a preguntar a sus compañeros. Puede ser con cualquiera de las WH que hay, ¿ok? Puede ser una, y tiene que ser en primera persona, you. Perdón, en segunda persona, you. What are you going to? When are you going to? Why are you going to? Y cualquier verbo. Y la otra pregunta, van a ser dos. Y la otra pregunta la van a hacer en tercera persona. Por ejemplo, un ejemplo. Katia le pregunta a Natalie, Natalie, when is your father going to go to Super Selectos? Right? Un ejemplo. Entonces le van a hacer una pregunta en segunda persona, you, y una pregunta en tercera persona, sobre alguien de tercera persona, de su familia. ¿Ok? It's 8:08, son las 8:08, a las 10 podemos iniciar. Dos preguntas, una para usted usando you y la otra para tercera persona. Y se la van a hacer entre ustedes después, ¿de acuerdo? So we have 2 minutes, tenemos 2 minutos. Teacher. Yes. Yo acabo de entrar y no sé qué están haciendo. Estamos haciendo dos preguntas con WH, una en segunda persona you y la otra en tercera persona. Y nos las vamos a hacer entre nosotros. Ok. Nos queda 1 minuto más para los que ya estaban iniciados. Ok, it's 8:10, we can start. Los que ya tienen sus dos preguntas, levanten la mano para que iniciemos con ustedes. Veamos. Levanten la mano los demás, porfis, para irlos asignando, para que podamos empezar a trabajar. Solo eran dos preguntas, así que realmente ya tendrían que tenerlas completas. Veamos. Volunteers. Necesitamos más, solo veo dos. Necesito que los demás también empiecen a participar. Recuérdense que de aquí no nos vamos todo el fin de, regresamos hasta el lunes. Así que aprovechen ahorita, saquen el máximo provecho, participar para que practiquen, ¿de acuerdo? Vamos, y igual, si no levantan la mano, yo me voy a asegurar de que ustedes participen, no se preocupen. Pero idealmente tienen que escoger ustedes cuando participan. So, vamos con Katia. Katia, usted va a participar preguntándole a Rafael. Ok, teacher. Veamos. Rafael, what are you going to do this weekend? Repeat, please. What are you going to do this weekend? I am going to... I am going to. Hay una palabra que no entendí. Solo el verbo le falta, Rafael. Ella le preguntó qué es lo que va a hacer. What are you going to do? Ella le preguntó, what are you going to do? ¿Qué va a hacer? Usted puede usar cualquier verbo para contestar.
I am going to play the soccer. Very good. Yes, exacto. Esa pregunta que acaba de hacerle Katia a Rafael es una pregunta tricky. Es como para muchas personas cuando están iniciando con la pregunta de información, porque confunden el verbo, si me están preguntando con el verbo do, lo ocupo en la respuesta, sí o no, ¿verdad? Pero Rafael hizo justo lo que deben hacer. A menos que usted vaya a contestar do exercise o do homework, no necesita ese verbo para contestar. Puede ser cualquier otro verbo, como Rafael acaba de hacer. Very good. Katia, su siguiente pregunta. Se puso en mute, Katia. Perdón por quererlo habilitar. Ay, no. Es viernes. It's Friday. When is your, Rafael, when is your brother going to sing at the restaurant? Sing. Oh, sí, sí. Sí. No. Yes. Cantar. Ah, ok. Yes. Ajá, ajá. My brother is going to sing the restaurant. When? On Saturday. On Saturday. Very good. Thank you, Katia. Thank you for your questions. Rafael, usted le va a preguntar a Karen Sofía. Where are you visit the family? Where are you going to visit? Falta la auxiliar. Going to visit. ¿Qué le quiere preguntar ahí, Rafael? Perdón. ¿Que cuándo va a visitar a la familia? Ah, entonces no es where, es when. When, sí, ajá. When. When are you going to visit? When are you going to visit family? Karen? I am going to visit my family on Sunday. Very good. Rafael, second question, please. All right. What are you going to play the soccer? ¿Qué le quiero preguntar, Rafael? Veamos. Si va a jugar este. Esa es pregunta de sí o no. Okay. Tiene que ser una pregunta de información. Le puede preguntar, por ejemplo, ¿qué va a jugar? What are you going to play? What are you going to play? Karen? I am going to play tennis. Very good. Perfect. Yes, that is correct. Yes. Okay. Basically, we just solo es de poner en orden las ideas, Rafael, y después asegurarnos de que lleguen todos los elementos de la estructura que vimos ayer. Estuvo muy bien, thank you. Vamos con Karen. Karen, usted le va a preguntar a Miss Katherine Iracema, por favor. Katherine, where are you going to go tomorrow? I am going to go in the beach. To the beach. Uh-huh. Sería, I am going to go to the beach. Correct. Going to es el auxiliar con su preposición. Y go to es ir a. Así que se repite la preposición to dos veces. I'm going to go to. ¿Está correcto? Yes. Okay. Segunda pregunta. What is she going to eat your mother? Quitemos el she y pongamos your mother ahí. What is your mother? What is your mother going to eat? Tomorrow. Mm-hmm. Katherine, what is your mother going to eat tomorrow? Me repite la pregunta, por favor. ¿Cuál? What is your
what is your mother going to eat tomorrow? ¿Qué cocinará tu mamá mañana? A comer, ¿qué va a comer? Comer, ¿qué va a comer tu mamá mañana? My mother going to go. My mother is going to eat. My mother is going to the beach. It. Karen está preguntando qué va a comer su mamá. Entonces se contesta con el mismo verbo. She's going to eat. Y dice lo que va a comer. Quedaría únicamente como... ya me confundí. Vaya, repitamos. Karen le está preguntando qué va a comer su mamá mañana. Usted contesta la misma estructura, solo que puesta diferente. Mi mamá va a comer y dice cualquier cosa. Pizza, pupusas, tacos. ¿Ok? Entonces Karen le dijo, what is your mother going to eat tomorrow? Misma estructura, usted dice, my mother is going to eat. My mother going to eat fish. Okay, that's good. Thank you. And Katherine, ahora, thank you, Karen. Katherine, ahora usted le pregunta a Katherine Martínez. Where are you going to the weekend? Where are you going to go on the weekend? Siempre se me olvida el go. Where are you going to go on the weekend? Katherine Martínez. Katherine Martínez. We'll be with the family. Repeat the answer, Katherine, por favor. Repite la respuesta, Katherine, por favor. I will be with family. Vaya, prestemos atención a la pregunta que le hace Katherine Iracema y contestamos con esa información. Katherine, repitamos, por favor. Where are you going to go the weekend? On the weekend. Where are you going to go on the weekend? I am going to with the family. Lo que pasa es que con la familia no es un lugar. Katherine está preguntando a dónde va a ir. Usted tiene que decir yo voy a ir a. I'm going to go to. Centro comercial, ¿cómo se dice? Shopping mall. Center. ¿Puede decir shopping mall. Center o mall? Ajá. Mall, okay. I'm going to the mall. To the mall, correct. Katherine, segunda pregunta. Katherine Iracema. Ya, es que no me respondía. Ajá. Es que en la segunda me he confundido. Solo modifico algo aquí. Where is she going to go tomorrow? Katherine Martínez. Where is she going to go tomorrow? Es como que haré mañana, ¿verdad? ¿A dónde va a ir ella mañana? Okay. I'm going to... She is going to go? She is going to go to class ballet. Very good. Thank you. Yes. Muy importante. Algo que nos puede ayudar cuando no sepamos qué contestar, pidamos que nos repitan la pregunta. Y ahí busquemos dos cosas. Busquemos cuál es el sujeto y busquemos cuál versión del verbo to be está usando, porque esas mismas voy a usar para contestar. Vuelvo y repito, como tip, cuando no sé qué contestar, pido que me la repitan y busco dos cosas, el sujeto y el verbo to be que se está usando. El verbo después del auxiliar es el mismo. Entonces, si yo de plano no escuché, se cortó lo que haya sido, le digo, repetímelo, por favor. Y me dice, where is she going? Is she. De ahí me agarro y ya sé que con eso inicio. She is going to y el verbo con el que me preguntaron.
siempre podemos pedir que se nos repita para facilitarnos. Vamos con Catherine Martínez. Usted le va a preguntar a Miss Natalie Patricia, por favor. Okay. Natalie, where do you live? Tiene que ser con un futuro usando going to y el verbo to be, Catherine. Okay. La otra que tenía era, what would you like to do on the weekend? Puede preguntarle, what are you going to do on the weekend? Where are you going to be? Okay. Uh-huh. Natalie, what are you going to do on the weekend? Okay. No entendí. No escuché what? Bien. Uh-huh. What are you going to do on the weekend? On the weekend. Ah, okay. I'm going to visit my mom. That is good. That is correct. On weekend? Yes. Pueden ponerlo okay. O no ponerlo. Las dos versiones están bien. Porque se sigue hablando en el mismo tiempo gramatical. Así que está bien. Ah, okay. Very good. Thank you, Catherine. Natalie, usted le va a preguntar a Marcelina Amalia, por favor. Okay. Pero antes tengo una pregunta para usted. Uh-huh. Dígame. En oración sería, when are you going to go run in the park? O sería, when are you going to run in the park? Uh-huh. Si le pone go run, está gramaticalmente correcto, pero está usando un verbo extra que no es necesario para entender que está preguntándole cuándo va a ir a correr. Uh-huh. Entonces okay. Se puede ir de un solo a run. When are you going to run? Uh-huh. Okay, entonces, when are you going to run in the park? I am going to run in the park. On? Tomorrow. On Saturday. On Saturday. Si va a ocupar el día del, con su propio nombre, como Saturday, Monday, ocupa on. Si va a decir mañana, no ocupa el on. Va a decir, I'm going to run tomorrow. Ahí no ocupa el on. ¿Ok? Uh-huh. Segunda pregunta, Natalie. Ok. Who are you going to visit your mom with? Repeat. Who are you going to visit your mom with? I am going to visit my mom. I am going to visit my mom with, y dice con quién. My mom with my sister. Yay, very good. Y usted acaba de poner en práctica justo el tip que yo les acababa de dar, así que está muy, muy bien. Wait, give me a moment, please. Marcelina, está muy bien. Justo hizo el tip que les dije. Pregunta de nuevo si no escucho bien o si le faltó algo. Tómese los segunditos para procesarlo y ordene la respuesta. Muy bien, Marcelina, muy, muy bien. Thank you. Ok, vamos con Marcelina. Usted le va a hacer la pregunta a Ovidio. Las preguntas. Ovidio. Where are you going to eat tomorrow? I'm going to eat pupusas and on tonight. At night. At night, okay. Uh-huh. Ovidio, where are you sister going to study on Saturday? Where are your sister or where is your sister? Is. Uh-huh. Where is. No, el are no lo ocupa. Ah. We, este que, no sé si está queriendo preguntar a dónde, sería where. Sí. Uh-huh. Where, en la pronunciación. Where is your sister? Where is your sister going to study on Saturday? I don't sister. I don't have a sister. I don't have a sister. Very good. Thank you. Ovidio, usted le pregunta a Sandra Noemi.
Sandra, which do you go into favorite color? ¿Qué quiere preguntar, Ovidio? ¿Cuál es su color favorito? ¿Y ese está en futuro? No. ¿Y está usando going to? Sí. No puede preguntar going to así en presente, no se puede. Tiene que ser una pregunta en futuro, Ovidio. Veamos. No sé, ya me confundí. Solo siga la estructura que veíamos ayer. Una pregunta de WH, verbo to be, sujeto, going to, un verbo. Por ejemplo, what are you going to eat? When are you going to take a shower? Where are you going to go? Okay? Okay. What are you going to do tomorrow? Perfect. Sandra, what are you going to do tomorrow? Sandra, Noemi? I am going to do work. I'm going to work. Sin el do. I am going to work. I am going to work. Okay. Second question, Olivia. Dani? No sé si está bien la pregunta. Sería, how old is you going to father, no sé si es así. ¿Qué quiere preguntar, Ovidio? Veamos. ¿Cuántos años tiene su padre? Esa no es en futuro, Ovidio. Ah, no es futuro. Tiene que ser con going to, verbo to be, going to. Así como lo que acaba de hacer, what are you going to do tomorrow? What are you going to do in Christmas? On Christmas. On Christmas. En Navidad, on Christmas. Sí, sí. What are you going to do on Christmas, Sandra? I am going to cookies. Bake. Cookies. Bake cookies. Hornear galletas. Bake cookies. Bake. Very good, thank you. Okay, thank you everyone who participated. Gracias a los que participaron. Vaya, vamos a hacer dos puntos acá. Bueno, dos o más. Puntos. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es yo? Teacher. No la veo. ¿Su nombre? Marbeli. Dígame, Marbeli. Ah, bueno, con las preguntas que estaban haciendo, se puede preguntar, valga la redundancia, con why también. Por ejemplo, what are you going to study English every day? Pero ahí preguntó what, no dijo why. Why, perdón. Why are you going to study English every day? Es correcto. Sí, señora, sí se puede. Muy buena pregunta, de hecho. Sí. Si usted me dice, por ejemplo, mire, miss, I am not going to study on the weekend. Y yo, why are you not going to study on the weekend? Right? Sí, sí podemos preguntar en futuro, ¿por qué? Muy buena pregunta, Marbeli. Ok, vamos a hacer unos puntos acá. Número uno, les di la estructura. Se los he estado repitiendo desde el día uno que iniciamos. Copien las estructuras. Tómense el tiempo a diario. 10, 15 minutos, no necesitan dedicarle horas tampoco, porque somos personas ocupadas, si no, no estuviéramos en este horario. Pero 10, 15 minutos se los podemos dedicar. Y no se lo está dedicando a nadie más que usted mismo, usted misma. Repasen la estructura. Si solo se quedan a lo que practican acá en la clase, no van a avanzar mucho. Sí van a avanzar, pero bien despacito. Y yo lo que quiero es que ustedes empiecen a generar el idioma por su cuenta, de eso se trata. Así que repasen la estructura. Y lo que les decía, comparen, hagan las oraciones. Lleva todos los puntos que me puso la mija ahí en la estructura. Me falta algo o me sobra algo, lo modifico hasta que quede igual a como tiene que estar. All right? Y eso nos puede servir para ir perfeccionando y nosotros irnos acostumbrando también a seguir las estructuras gramaticales. All right? Very good. Moving forward. Tonight, we're going to be talking about parts of the body. Por alguna razón, esa imagen me quedó muy arriba. Give me a moment.
La voy a compartir acá. Permítanme, la voy a modificar porque está muy arriba, se me. Creería. Ya, sí, ya está bien. Yo se las comparto, permítanme. Okay, ahora sí. So, we're going to talk about parts of the body. All right? So, we have the hair. So, we have toda la parte que está ahí a la izquierda, sobre la cabeza, es una persona, un voluntario la va a leer. La otra parte a la izquierda es otro voluntario. Este brazo es otro. Este es el número 3, 4. La parte de abajo 5. 6, 7 y 8. Ok. So we need 8 volunteers. Ocupamos 8 voluntarios. Veo 2 manos, necesito 6 manos más. Rafael, usted va a ser el número 1, iniciando por esta parte que mencionábamos. Mónica, usted es la parte número 2. Jessie ML es la parte número 3. Ricardo, número 4. Marcelina, número 5. Luego giramos en la siguiente pierna y le toca a Ruth Abigail, número 6. Número 7 es para, faltan 2 manitas. No sé si hay 2 voluntarios más o los asigno yo. Catherine Martínez, usted es la número 7. Y Marbeli, usted es la número 8. ¿Okay? Iniciamos, Rafael, por favor. Me gusta. Mof. Me gusta. Ese le toca a usted, Rafael. Sería head, Yes. Entonces tenemos head. Head, nos referimos a la cabeza. Head. Luego tenemos eyes. Eyes. Uh-huh. Y siempre acuérdense que ojos suena eyes, así como que ay, como que le dolió algo. Eyes, all right? O como hielo, eyes. Los ojos. Ajá. Luego tienen ears, en plural, ears. Uh-huh. Luego tenemos nose, la nariz, nose. Right? Nose. Vamos con el punto número 2. ¿Quién tiene el número 2? Yo. Ok. Mouth. Y el siguiente se pronuncia chin, así como Mouse. El primero es mouth. Nunca jamás de los nevers va a sonar la O. No suena, suena una A. Mouse. Y suena la Z al final. Mouse, boca. Y si se fijan, ahí hay dos. Tooth es cuando nos referimos a un diente. Tooth. Y teeth es todos los dientes. Plural. Tooth es singular, teeth es plural. ¿Ok? Y luego tenemos chin, la barbilla. Chin, la barbilla. Número 3. Wrist, arm, elbow. Very good. Muñeca, la muñeca. La W is silent. Solo suena wrist. Muñeca, wrist. Wrist. El brazo se dice arm. Arm. Y el codo se dice elbow. Elbow. Elbow, ok. Vamos con el número 4, veamos. Throat y neck. Correct. Throat es la garganta. Throat es la garganta, la parte de adentro. Neck es el cuello, ok. Neck es el cuello. Good. Number 5. Foot. Mm-hmm. Feet. Toes. Mm-hmm. Tenemos foot, feet, foot. Toes. Toes. Igual que en tooth y teeth. Tooth es singular, teeth es plural. Foot es un pie, feet es ambos pies. ¿Ok? No lleva S, sino que lleva doble E. Cuando yo digo foot, me refiero a un pie. Cuando digo feet, me refiero a ambos. Y toes son los dedos de los pies.
A diferencia de la mano, que tenemos fingers, en los pies tenemos toes. Se le llama toes a los dedos de los pies. Ok. Number six. No, number seven, perdón. No, six. Ajá, number six. Seis. Leg, knee, y ankle. Yes. No uncle. Uncle es tío. Es ankle. Yes, ankle. Ankle. Perfect. Yes. Leg es la pierna. Knee es la rodilla. Y ankle es la pantorrilla. Ankle, right? Ankle. And then we go, no, perdón. Ankle es el tobillo. Ankle es el tobillo. Vamos con el número 7. Veamos. Tom. Tom. Head. Tom. Head. Fingers. Yes, correct. Thumb, hand, and fingers. Thumb se le llama a este dedito. Thumb. Hand es toda la mano y fingers son todos los dedos. Cada uno de estos dedos tiene su propio nombre. Como paso extra, ustedes pueden buscarlo para que se los memoricen, right? We have the thumb, we have the index. This is the middle finger, it's the ring finger, and this is the pinky finger. Okay? Traten de buscarlos y se los van memorizando para ampliar su vocabulario. En number 8. Vamos con el número 8. Back. Shoulder. Chest. Stomach. 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 Suena como la ca. Back. La espalda. Back. Shoulder. Los hombros. Como el champú, head and shoulders. Cabeza y hombros, amigos. Luego tenemos chest and stomach. Chest. Okay? Stomach. La H no suena, suena solo la C. Stomach. Okay? Stomach. Yes. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes me van a decir todas esas palabras del cuerpo, solo las que están en la imagen, obvio. Entonces empiezan. Head, eye, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin, wrist, arm, elbow, throat, neck. Foot, feet, toes, leg, knee, ankle, thumb, hand, fingers, back, shoulder, chest, and stomach. All right? Sirve como para práctica para ustedes, para agarrar fluidez también. ¿Ok? Acordémonos de las partes claves que no tenemos duda en pronunciación. Mouth, ¿ok? Mouth, tooth, teeth. Acá no suena la W, solo la R. Wrist, elbow, throat, neck. Foot, feet, toes. Leg, knee, ankle. Thumb, hand, fingers. Back, shoulder, chest, stomach. ¿Ok? So vamos a ir viendo. Ahorita no voy a medir velocidad, voy a medir pronunciación. ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién quiere probar? Sí, ya se le quedaron la pronunciación. Veamos, Katia, vamos con usted. Iniciamos. Vamos a tratar. Pero... no sé por qué me dice opción de vista. La primera es head, ¿verdad? Head. Me sale encima una cosita verde. Head, eye. Head, eye, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin, wrist, arm, elbow, throat, neck, foot, feet, toes, leg, knee, ankle, finger, hand, tongue, back, shoulder, chest, stomach. Very good, Katia. You got it. Solo eye. Acuérdense, ojos, eyes. Perfect. Who wants to try? ¿Quién más quiere intentarlo? Veamos. Este es el momento en que usted dice, voy a probar si se me quedaron. Voy a probar si se me quedó la pronunciación. Y si no, siempre puedo regresar y buscarlo. Pero no se vayan sin intentarlo. Ese es mi punto. No se queden con la duda de si se me quedó o no se me quedó. Right? Si yo asumo que se me quedó, pero no lo compruebo, habría que ver. Ricardo, vamos con usted, por favor. La primera es head, aunque no se vea ahí arriba. Head. Head, eyes, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin. Rice, chin. Wrist. Wrist, arm, elbow, toes, neck, foot, feet, toes. Leg, knee, ankle, thumb,
hand, fingers, back, shoulder, chest, stomach. Very good, Ricardo. Yes, solo en chin. No es chan, es chin. Es chin. Yes. Gracias. Y aquí es throat. De ahí, they were all correct. Very good. Sandra Noemi, vamos con usted. Voy a necesitar ayuda, tío. Perfect. Para eso estamos. La primera es head. Head, eyes, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin, wrist, arm, elbow, throat, neck, foot, feet, toe. Me cuesta ver la letra. Leg. Knee. Ankle. Throw. Thumb. Thrown. Hat. No sé si dije head. Hand. Fingers. Hand. Finger. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Stomach. La H no suena, solo la C. Stomach. Yes. Miren, y esta parte es súper importante, no solamente porque es vocabulario, sino porque nos sirve para ayudarnos a comunicarnos. Imagínense que usted va dando al doctor y el doctor, so what is your problem? What do you feel? ¿Cómo se dice tal cosa? So you never know when you're going to need it. Nunca saben cuándo van a necesitarlo, así que es importantísimo que lo conozcan, ¿de acuerdo? O cuando les toca interpretar para alguien más. Ok, mire, dice que le duele la espalda y usted, ¿cómo se dice? Espalda. So try to memorize them. Traten de memorizarse las partes del cuerpo, ¿de acuerdo? So we have a conversation that we want to practice here. We need two volunteers. One person would be Brian and the other person would be Kenichi. Ok. Monica, you will be Brian and Rafael, you will be Kenichi. Leamos. Ok. Hey, Kenichi, this is Sarah. Yes? Yes. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good, actually. We? Why? What's the matter? Why? Why? La pregunta, why, Monica? Why? Okay, why? What's the matter? Well, I have a... Headache. Chest, backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel light. A little. Home music for Japan. That's too bad. Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that ¿cómo se dice eso, teacher? Japanese restaurant. That's a great ideal. Thank you, Brian. That's a great idea. Thank you, Brian. And feel but better already. Already, very good. Thank you, Rafael. Thank you. Okay, here's what's we're going to do. Vamos a refrescar vocabulario primero. Okay, en inglés, la expresión actually no quiere decir actualmente. Tengan eso en cuenta. Actually quiere decir en realidad. Actually. Quiere decir en realidad. Actually, today is Friday. En realidad, hoy es viernes. Right? No, it's not Saturday, teacher. Actually, today is Friday. Ok. Así que acuérdense. Actually, en inglés, quiere decir en realidad. Entonces, viene Kenichi. Ah, no, Brian le pregunta a Kenichi. How are you? ¿Cómo estás? Y él, no estoy muy bien, en realidad. Y le pregunta, why? Why? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? What's the matter?
Y que en inglés dice, I have a headache. Y noten que esta es una composición de dos palabras, head, y la palabra dolor en inglés se dice ache. Esa palabra A-C-H-E, H, solo suena como E-I-K, ache. Usted va a decir head ache, y quiere decir dolor. Se ocupa combinada con cualquier parte del cuerpo. Si le duele la cabeza, headache. Si le duele la espalda, backache. La pronunciación es como E-I-K, ache. Entonces, I have a headache, I have a backache. Tengo dolor de cabeza y tengo dolor de espalda. Maybe you have the flu, tal vez tienes la gripe. Flu es gripe. O resfriado. Y le dice, no. Teacher, maybe, ¿qué quiere decir? Tal maybe. Vez, tal vez. Maybe quiere decir tal vez. Tal vez tenés la gripe, tal vez tenés un resfriado. Maybe. Y él, no, yo creo que solo me siento un poco, no sé cómo se dice en español, cuando uno extraña un lugar. ¿Nostálgico? En inglés, esa palabra, eso es homesick. Cuando usted extraña un lugar, se dice homesick. Y dice el lugar que extraña. Entonces él dice, me siento un poco nostálgico por Japón. Ok, homesick, como que es nostálgico, que extraña un lugar. Homesick, for, y dice lugar. Entonces él le dice, ah, qué mal. Pero, y aquí está otra vez la palabra maybe, pero tal vez yo te puedo ayudar, le dice, tal vez yo te puedo ayudar. Vamos a almorzar a ese nuevo restaurante japonés. Ah, es una gran idea. Y entonces ya me siento mejor. Ya de entrada ya me siento mejor. No le dolía nada en realidad. So, in this part, y aquí es donde ya empezamos a ver como descripciones. ¿Qué te pasa? I have a headache. I have a backache. Si cualquier parte del cuerpo que le duele, lo dice y después dice ache. ¿Ok? Es la forma más común de expresar dolor. All right? Como esa canción de los 80s. It's a heartache. Esa canción que hacía, es dolor de corazón, amigos. Right? ¿Cómo lo voy a expresar? Tenemos la estructura. Have, obviamente vamos a ocupar un sujeto, ¿verdad? I, you, he, she. Dependiendo de eso, puede ser have o puede ser has. Si es tercera persona, va a ser has. Para todos los demás, es have. Ocupan un noun. ¿Qué es un noun? Puede ser palabra. Puede ser cualquier palabra, de hecho. Y la otra combinación es un sujeto más el verbo sentir. Feel. Sentir. Y cuando ocupo el verbo feel, ocupo un adjetivo. ¿Ok? Cuando ocupo el verbo tener, ocupo un sustantivo. Cuando ocupo el verbo tener, ocupo un sustantivo. Y cuando ocupo el verbo sentir, ocupo un adjetivo. ¿Ok? Porque no puedo sentir cosas literales, ¿right? Entonces ocupo un adjetivo. Y no puedo tener cosas, ¿cómo se dice la palabra cuando no es literal? Como de sentimientos. Figurativas. Subjetivas. Ajá, figurativas o subjetivas. No las puedo tener. Entonces ocupo sentir. All right? Entonces, tenemos los dos ejemplos. Miren. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ah, miren la combinación. La combinación uno. Have más un, sino, más un sustantivo. Yo tengo un dolor de cabeza. I have a headache. Okay, I have a headache. Pero si quiere decir que siente algo, I feel homesick. Y este es un adjetivo, homesick, nostálgico. Me siento nostálgico. Otro ejemplo, I have a backache. Tengo dolor de espalda. I have a backache. Pero si quiero decir me siento mejor, I feel better. Okay? Tengo un resfriado o la gripe, ¿ok? I have the flu. O si quiero decir no me siento bien, I don't feel well. I don't feel well, ¿ok? Y acá tenemos unos cuantos adjetivos, una lista cortita de adjetivos negativos y adjetivos positivos. Si yo quiero decir enfermo o enferma, ocupo sick, ¿ok? Si quiero decir que estoy bien, que me siento bien, ocupo fine. I am fine o I feel fine. ¿Ok? Awful. Awful y terrible son la misma cosa. Awful y terrible es como me siento horrible. Así. Que no puedo con la vida, ¿verdad?
I feel awful. Y si se fijan, suena una O y otra O. Awful. All right? O pueden decir great. Me siento genial, de maravilla. Great. O tienen terrific. Terrific es un adjetivo positivo. Es el equivalente a great. Me siento magnífico, me siento genial, me siento grandioso. Terrific. Como grandioso. Luego, miserable, creo que es bien obvia, ¿verdad? Un adjetivo negativo. Siento miserable, así ya la vida ya no la quiero. Y luego tenemos fantastic, que es completamente lo opuesto, ¿verdad? All right. Eso es solo para que ustedes vayan ampliando su vocabulario, right, y se puedan expresar. Y acá es lo que les decía. Si tenemos la primera combinación, esta de acá, ya si la separamos es un sujeto, el verbo tener y un sustantivo, right? She has a stomachache. Ella tiene un dolor de estómago. Stomachache. Stomachache. Y ahí viene lo que yo les decía, no suena la H. Ustedes no dicen stomach. Ustedes dicen stomach. Y después ache. She has a stomachache. O I have chest pain. Tengo dolor en el pecho. Chest pain. ¿Ok? Now, la misma estructura que teníamos acá, feel más adjetivo, ya separada, es sujeto, el verbo sentir, feel, y un adjetivo. Y acá tenemos el ejemplo. I feel bad. Me siento mal. Anita feels awful. Anita se siente terrible. O my father feels, porque es tercera persona, lleva la S ahí. My father feels excited. Mi papá se siente emocionado. Right? So, vuelvo y repito, las estructuras esas también cortitas. Sujeto, el verbo tener y un sustantivo. Traten de copiar al menos uno o dos ejemplos para que ustedes puedan hacer más por su cuenta, siguiendo la estructura, ¿de acuerdo? And then, lo mismo con feel, sentir, sujeto, el verbo sentir y un adjetivo. Traten de copiar uno o dos ejemplos y hagan los demás ustedes por su cuenta para que puedan repasarlo, la manera de refrescar la memoria. Ok. Vocabulary. We have extra vocabulary. Para hablar como de medicamentos, OTC. OTC, OTC, quiere decir over the counter. Over the counter medication son todas aquellas medicinas que no requieren receta. ¿Ok? Si no ocupa una receta, se le llama OTC, over the counter. Que usted puede ir y agarrarla de los estantes, de los almacenes, de las tiendas, de las farmacias. Over-the-counter medicine, toda aquella medicina que no lleva receta. Y acá tenemos algo de vocabulario. Anti-acid. Anti-acid. Vuelvo y repito, anti-acid. No quiero a nadie diciéndome anti-acidness, por favor, no. Anti-acid. Anti-acid. Aspirin, ese sí es como bien obvio, ¿verdad? Aspirin. Luego tienen, para decir músculo en inglés, suena una S. A pesar de que se escribe ahí, así, muscle, no suena así. Suena M-O-S-O-L, muscle. Así como suena, muscle, esa es la pronunciación. M-O-S-O-L es la pronunciación correcta. Para decir músculo, esta palabra que está acá, usted va a decir muscle. Muscle cream, crema para músculos como Cofal, right? Cofal o joint ace, muscle cream. Cough, para decir tos, suena una F. Esta G y esta H suenan como una F. Cough, cough syrup. No vayan a decir syrup, se dice syrup. Cough syrup, jarabe para la tos. Luego tenemos cough drops, gotas para la tos, drops, cough drops, hasta van a sentir que les pica acá el labio por estar pronunciando la F, cough drops. Luego tienen cold pills, deténganse a pronunciar la de cold pills, no van a decir cold pills, no, cold pills, right, píldoras para el resfriado, o pastillas para el resfriado, cold pills.
y luego tienen eye drops. ¿Qué dijimos que era eyes? Los ojos, right? Ojos. Eyes. Entonces, eye drops, las gotas de los ojos. Gotas de los ojos. Correct. Ok, tienen 7 palabras de vocabulario. ¿Quién quiere practicar su pronunciación antes de irnos? Veamos. Rafael, vamos con usted. Yo lo ayudo si se le olvida, no se preocupe. Antacid. Antiacid. Antiacid. Correct. Aspirin. Mouse cream. Muscle. Muscle cream. Cough syrup. Cough drop. Cough drops. Cold pills. Ice drops. Eye drops. Correct, Rafael. Thank you. Very good. Monica, please. Antacid. Yes, antacid. Aspirin. Muscle cream. Cough syrup. Cough drops. Cold pillows. Pills. Eye drops. Thank you, Monica. Correct. Sandra Noemi, por favor. Antiacid. Se me olvidó. Antiacid. Aspirin. Anti-acid. Ya tendría que ir por el número 4. Cough syrup. Cream. Muscle cream. Cream. Cough. Ay, esa se me olvidó. Cough syrup. La otra se me olvidó, la otra. Cough syrup. Syrup. Cough syrup. Así como la ve ahí, syrup. Cough drop. Cough drops. Cold pills. Cough syrup. Eye drops. Cough syrup. Vamos a ver. Ok, pero eso se trata de irlo practicando, no se preocupe. Si no le sale la primera, yo lo practico. Very good. Thank you, Sandra. Natalie, Patricia. Vamos con Natalie, Patricia. Drops, correct. Necesitamos darle espacio a Natalie y Sandra. Natalie, please. Hola. Okay. Antacid, aspirin, muscle cream, cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Thank you, Natalie. You got it. Solo que acá es cream, muscle cream. Yes, de ahí. Muscle cream. Correct, Natalie. Ovidio, please. Okay. Antacid, aspirin, muscle cream, cold syrup, cold drops, cold pills, eye drops. Very good, Ovidio. That was really good. Okay. Traten de repasar esto. Traten de repasar las últimas estructuras que vimos durante el fin de semana. No se pasen el fin de, no se pasen las 48 horas del fin de sin repasar, por favor, que van a venir el lunes y a empezar de cero. Eso no se puede. Es inaceptable, muchachillos. Así que repasen, los veo el lunes con las pilas recargadas. Aprovechen, descansen, relájense y repongan pilas. See you on Monday. Eso es todo por esta noche. Good night. Good night.
Good night. Good night. Happy weekend. Happy weekend, everyone.